Para ingresar, utilices un explorador. Puede ser Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer. Una vez abierto, te diriges a la barra de direcciones y escribes la página de Lino, que es www.linoir.com. Una vez abierta, te diriges al botón azul que dice Crear cuenta. Procedes a escribir tu nombre de usuario, una contraseña y tu dirección de correo electrónico. Al finalizar, das clic sobre la casilla de aceptar términos de uso. Al final, das clic sobre el botón azul que dice crear cuenta. Una vez creada tu cuenta, para crear un canvas, le das clic sobre el botón que dice crear nueva canvas. Pones el nombre de tu elección y seleccionas un fondo. Hay varios, hay unos de dibujos y otros con colores sólidos. O incluso puedes subir una foto desde tus documentos. Una vez seleccionado el fondo, te diriges hacia la parte de privacidad, donde puedes hacer un canvas que sea de uso privado o de uso público. Al final, das clic sobre crear un canvas. Una vez abierto, puedes comenzar a publicar tus post-its. Hay de diferentes colores. Das clic sobre el que sea de tu elección. Una vez abierto, escribes la información sobre él. Escribes un título. Y puedes seleccionar el font que desees, el número de letra, el color y agregar iconos. También puedes agregar una fecha límite para el trabajo con el uso del calendario. En la parte de abajo está una casilla que dice privado. Si la seleccionas, nadie puede ver el post-it más que tú. Al final, das clic sobre el botón post. Se puede cambiar desde la parte de la esquina con el color el tamaño de tu post-it. En la parte de abajo hay un menú. El primero dice editar. Si das clic sobre él, puedes modificar las opciones que ya había seleccionado. El botón de al lado es el calendario. En él puedes modificar la fecha que ya habías puesto antes. El tercer botón es para compartir el post-it. Puedes seleccionar un usuario escribiendo su correo electrónico. El cuarto botón es para copiar el post-it en algún otro canvas que ya hayas creado con anterioridad.
y el último botón funciona para eliminar el post-it. Si te arrepientes de haberlo eliminado, das clic sobre Undo. Y el post-it regresa al canvas. Puedes publicar otro post-it de otro color. Con el uso del cursor lo puedes mover hacia la parte que desees en tu canvas. En la esquina derecha está un pin. Si das clic en él, tu post-it no puede ser movido por nadie más que por ti. Para publicar una foto, das clic sobre el botón, sobre el primer botón. Das clic sobre seleccionar archivo y eliges la foto que desees compartir. Puedes elegir tamaño, chico, mediano o grande. El tipo. Puedes escribir información. Cambiar el tamaño de letra, los colores, la fecha límite y al final das clic en publicar. El siguiente botón es para publicar videos. Donde dice URL, copias un link de YouTube con el video que desees compartir. Al final, das clic en Post. Tu video aparecerá en tu canvas y tus usuarios podrán verlo cada que deseen. El siguiente botón es para compartir archivos. Das clic sobre seleccionar archivo y eliges el documento que desees compartir. También puedes agregar comentarios, cambiar el tamaño de letra, el color y la fecha. El último botón publica post-its transparentes. Estos son invisibles para el resto de los usuarios, es decir, que son privados y solamente tú puedes verlos. Al final, puedes arrastrar tus post-its hacia donde desees y ordenarlos del modo que quieras. En la parte de arriba de los post-its está un botón que tiene forma de una casita. Le das clic y te devuelve a tu homepage. Una vez ahí, están varias pestañas. La segunda dice Mis Canvas. Al dar clic, te muestra todas las canvas que has creado. Puedes seleccionar la privacidad si deseas que publiquen o que no publiquen o que te notifiquen cada que alguien lo haga. En la siguiente pestaña se llama Mis Grupos.
En ella puedes crear un grupo de personas. Puede ser al grupo al que das clases de cierta materia. Para crearlo es necesario utilizar un nombre. Puedes agregar una descripción. Seleccionar una imagen. Si la invitación puede ser enviada a todos o solamente por invitación. Al final, das clic sobre crear grupo. En el primer cuadro, seleccionarás a las personas que desees que estén en tu grupo, poniendo la dirección de correo electrónico. En el siguiente renglón, escribirás tu nombre. Y en el último viene un mensaje predeterminado que se les enviará a tus contactos al agregarlos. Al final das clic en invitar. Para regresar a la primera página, se da clic sobre mi página. La tercera pestaña es mis favoritos. En ella se guardan todas aquellas canvas a las que les has puesto estrella. Para regresar a la primera página se da clic de nuevo en el símbolo de la casita. La siguiente pestaña dice Task. En ella te muestra las tareas pendientes que tienes para el día de hoy, de mañana y en un futuro un poco más lejano. La siguiente pestaña dice Trash. En ella se muestran todos los canvas o post-its que has eliminado. Una vez que hayas terminado todo tu trabajo, das clic sobre Logout para cerrar tu sesión. Esos fueron los pasos para utilizar la herramienta Linoid. L-M-F-A-O-Q. Album coming soon. Sorry for party rocking. Young bitch.